1 y bienvenidos a un episodio más de este Let's Play, donde estamos jugando Mafia, continuando con la trama, con la historia. La verdad es que nos hicieron manejar un carro de carreras y pudimos ganarnos ahí la gloria. Pero al parecer hay un enfrentamiento más marcado contra la competencia de nuestro clan, de nuestros nakamas. Así que vamos a ver qué nos ponen a hacer el día de hoy. No sé qué es lo que terminaremos haciendo o por qué estamos donde estamos. Porque es como un flashback de lo que cómo llegamos al desenlace. Entonces, estamos recordando en realidad. No estamos viviendo el presente, sino el pasado. Entonces, está interesante. De momento, porque mi croma está un poquito mal aquí. Maldita sea. Bueno, no pasa nada. Muy bien, continuamos. Sara, 1932. ¿Quién es Sara? ¿Amigo o enemigo? Última ronda. ¿Quieres algo más? Una caguama en bolsa y popote. Me voy a casa. Tommy, antes de irte, ¿podría pedirte un pequeño favor? Claro, Luigi, ¿el qué? Llevar a mi hija a casa. ¿A Sara? Según he oído, no necesita. ¿Hija Sara? Es dura de pelar. Pero cerca de su casa merodea Katsi, que no le quita ojo y Sara no sabe quedarse callada. Quizá diga algo que les moleste y la cosa se ponga fea. Pero si la acompañas a casa, esos vándalos recordarán que es la hijada del don. Sin problema, Luigi. Será un placer. ¡Hora! La waifu. Sara, hora de cerrar. ¿Qué pasa aquí? Tom te acompañará a casa. ¿En serio? Hago mi trabajo. No te metas en líos. Vale, lo haré por ti, papá. Ándale, morra. Hasta mañana. Iré a por mi abrigo. ¡Muévelas! Tampoco se resistió tanto, ¿eh? ¿Estás bien? No necesito que me lleven a casa. Oye, ¿no íbamos a vernos esta noche igual? Supongo. Deja de preocuparte por... ¡Ajá! Sí están saliendo, ¿eh? Es eso, Tom. Es que me trata como una cría. Lo entiendo. Es protector. Ha pasado por mucho. Como todos aquí. Sabes que no está bien que robes comida. Soy la cocinera y la mando donde quiero. A Polly no le gustará. Pues igual es hora de que se vaya haciendo su propio desayuno. ¿Se roba la comida? ¿Qué onda? ¿Quién se la lleva? Entonces, ¿es una santa nuestra Sara? No puedes llamar antes. Tengo las manos ocupadas. A ver, ¿cómo abro? ¿Cómo le toco? Ah. Spoiler, Sara es mujer. Ya me arruinaste la trama, man. Ya me arruinaste la trama, Lorik Neal. Yo no sabía que era mujer. ¿Es para mí? Sí, aunque es menos que la última vez. Bastará. La nona dice que eres un ángel. Nona. El don odia que se desperdicie comida. Y este tiene que ser Tommy. Sara nos ha hablado mucho de ti. Ah, sí. Eres un piloto de carreras famoso. Todos hablan de ti. Oh, ¿ves? Sí, es verdad. Sí que... Una estrella. Soy una estrella. Bueno, no dejes que se enfríe, Juliet. Nos vemos en la iglesia. Vale, que pases una... Hostia, ¿qué hice? Lo amenazé, espérate. Creo que lo arruiné. Cierro esto y abrimos otra vez. Buena noche. Adiós. Ok. Buena noche, Tommy. Buena noche. Es que tengo una aplicación para controlar dos PCs con un solo mouse. Pues detectó el otro, bueno, la otra computadora, es que la sección, y bocas que más minimizó el juego. Ya.
Pues se ha quedado buena noche para pasear. No acabes muerto por mi culpa, Tom. Lo evitaré. ¿Eso es todo? ¿Te pasas el día con ese mujeriego de Sam Trapani y lo mejor que se te ocurre es se ha quedado buena noche para pasear? Sí, pues de hecho no ocupo leer los diálogos porque está en español. La verdad que es la ambientación, sí. Yo no sabía que era como un GTA, ¿eh? O sea, yo pensé que era un juego más lineal, shooter y ya. ¿Flores para la dama, señores? Claro. No, no se las merece. ¿No me compras flores? No te las mereces. Cuando quieras que tengamos una cita de verdad y no solo acompañarte a casa, te regalaré las flores. No, me encantaría. ¿Ves? Se la tiene que ganar, ¿eh? Pero con tipos como tú. Aunque creo que lo sabe. ¿Luigi? ¿Qué va? Esos tipos me daban mala espina desde hace semanas. Pero no quería decir nada porque sé cómo eres. Oh, se lo dije a papá. Qué románticas. Aquí no pueden estarse besando. Así que sí, lo sabe. Ah, bueno, eso es que no tiene. ¡Ay, la arruiné la noche! ¡Arruiné la noche el vato! Pobrecillo. Ayudé a esconder los cuerpos. Vaya, entonces. He intentado mantenerte a salvo, Tommy. Muévanse de aquí, no pueden jugar. ¿Vienes o no? Vamos a algún sitio, mañana por la noche. Al cine. Tú, ponte a hacer algo. Tus flores. Estaría bien. ¡Ojo! ¡Oh! Ya era hora, guapa. ¿Es que ya no nos quiere? Perdeos. No te pongas así, muñeca. Dejaremos que tu novio mire. Vale. ¿Vamos a tener problemas? Empezaron cuando quisiste robarnos a nuestra chica. Menos humos, escoria. O estrenéis zapatos de hormigón. Este es el último aviso. No somos idiotas. Ya sabemos quién eres. Salieri sería un jefazo en sus años mozos, pero ahora está acabado. Es cuestión de tiempo que Morello le dé el finiquito. Olvida, Salieri. Contra vosotros. Oh. Me basto solo. Bueno. ¿Lo habéis oído? A ver qué sabes hacer, guapito de cara. ¡Ojo! ¡Se armó el club de la pelea! ¡Atrás! Billy tenía razón. Ay, espérate. Muy buena, ¿sabes? Ah, ese chulito no se merece a una muñeca. Johnny y yo podríamos hacer esto todo el día. ¡Oh, Dios, estás muerto! Estás perdiendo el tiempo con ese papá. Necesitas un hombre. ¡Os estáis metiendo con la chica equivocada! ¿Cómo vas a ver cómo tu novio recibe una buena zorra al cielo? ¡Rasgadlo! ¡Quiero ver sangre! ¡Aléjate de ella! ¡No! ¡No lo haré! ¡A freír espárragos! ¡Tommy! Haz lo mejor que tus amigos. A ver si aprendes. Casi me la parten, ¿eh? Tienes un buen derechazo, lo reconozco. Sangras. Acompáñame a casa. Te curaré. ¿El capitán? ¿A poco sí, Lorinen? ¿Es verdad eso? ¿Vas a pasar a relajarte un rato o qué?
Me preguntaba cuándo ibas a invitarme. No te hagas ilusiones. Solo voy a remendarte. Siéntate ahí en el sofá. Es drama. Dime la creíble. No parece tan grave. ¿Quieres algo para el dolor? No, estoy bien. Qué elegancia la de Francia, ¿Qué? Se nota que te duele horror esto. Si vas a fingir, pídele a Polly que te cosa. ¿Qué tienes? Cortesía del don. Anda. Un caguamón. Otro trago. Le va a doler. Vale. ¿Aguantarás sin quejarte? Sí, estaré bien. Bien. Porque lo último que necesito es que la anciana de al lado se queje al casero del alboroto. Tú ve rápido, por favor. Me llevará lo que haga falta. Las puntadas chapuceras dejan cicatrices feas. ¿En serio? ¿Has cosido a muchos hombres? Solo a mi padre. A veces mi madre se cabreaba con Luigi. Se hizo un experto en esquivar platos. Así que un día ella le clavó una aguja de calceta. Le atravesó la mano. ¿Y eso? Porque era una borracha. Fea y celosa. Qué loca, man. Ya está. No es mi mejor obra, pero... Si sabes que se quiere María Mandela, bueno, con gusto. Esta cicatriz me servirá para recordarte. La waifu, man. Hoy te quedas aquí. No puedo dejar que vayas por el barrio dando tumbos. Más si cabe con esos tipejos buscando. ¡Tu plan con maña! Vale, de acuerdo. ¡Hoy es noche de...! ¿Tienes una manta de sobra? No. Y no hay calefacción. ¡OMG! ¡Cierren los ojos! Esto servirá. Okay. Capítulo completado, Sara. Continuamos. Mejor que te acostumbres, 1932. Ok, la cosa va avanzando. Es intolerable. Sara está bien, jefe. Yo estaba con ella. Empezó a trabajar aquí cuando aún no llegaba a la barra. Puede que no tenga hijas, Tom. Pero haría lo que fuera por ella. Yo también. Como todos. Claro, jefe. Lo que sea por Luigi y Sara. ¿Acaso esos cabrones se creen que esto es el puto Luna Park? ¡Venganza! Los haré picadillo con mis manos. ¡Te haré picadillo! Si la gente se entera de que no podemos ni proteger a una de los nuestros de camino a su casa, ¿quién nos va a pagar? ¿Qué quiere que hagamos? Dadles una lección. Rompedles hasta el último hueso, dejadles en silla de ruedas, destrozadles la cara de tal manera que ni sus madres soporten mirarlos sin chillar. ¿Dónde se esconde? Ahora. Un amigo del cuerpo me ha dicho que busquemos en Chinatown. Seguro que Big Beef sabe algo. Tommy, ve a ver a Vinny. Necesitamos armas. Después nos vemos. Son italianas. Dejadlos tirados en la calle. Quiero que todo el mundo sepa que en nuestro barrio no tienen cabida los perros rabiosos. Por supuesto, jefe. Oh, ahora está enojado, man. Tal vez algunos de esos cabrones sigan por aquí. Inspeccionaré el barrio. Me encargaré de ellos. No sé por empezar el 2. Hostia, Digital Rain. Vale, cuando hayas terminado con Vinny, ven a verme a Chinatown. Disfrútalo. Enjoy. Revienta cabezas. Yo, la verdad, apenas estoy conociendo la saga. Yo, la verdad, no conocía la saga de Mafia. Tengo muy poquito avanzado y yo pensé que era un shooter lineal muy del montón. Pero mira, o sea, es como un GTA. El tema mundo abierto y cuánto... No me lo esperaba así, ¿eh? Me sorprendió. Y ahora la trama es como una película. Está chida, es como para sacar las palomitas y disfrutar la historia. Hostia, me equivoqué. Por aquí no era.
Ok, vamos, 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 vamos. Está lloviendo. Algo me dice que esto va a tener un desenlace algo... algo agridulce. ¿Vienes a por más armas, Tom? Nah, ya voy servido. Polly y yo vamos a darles a unos niñatos que rondan por ahí. Nada de tíos en nuestras calles. Con que parta cabezas nos valdrá. Sam puso patas arriba el almacén de uno y... firmados por el mismísimo Babe Ruth, ¿eh? Es una milonga, pero para el caso, esos niñatos ni se quejarán. No lo harán. Qué larga. Gracias, Vinny. A dar... a repartir amor a punta de batazos. ¿Dónde ahora? Ah, no, agarré un carro. Vamos, facheros. Es una noche especial. Now, a news report on the rising crime figures and the reaction from the governor's mansion. The numbers state in black and white that crime is on the rise all over the state. Many commentators are blaming the rise in criminality, thievery, racketeering, and other gangsterism on the economic downturn and resulting social... a mí me sorprendió, o sea, la ambientación está bien lograda. ¿Cómo quita la radio? ¡Ay, no! ¡Espérate! Ahí está. Gracias, gracias, gracias por decirme. ¿Cómo fundaba la arma? No me acuerdo. Ya es la hora. Vamos, estoy calado. No sé por qué se mudó Biff a este vertedero. No, no, estoy jugando con teclado y mouse. Enamorado. No. Ese como es shooter, me gusta más teclado y mouse. A mí ella me gusta. El tema de la puntería, no sé, me siento más cómodo con teclado y mouse. Aunque tengo mando de Play 5, pero no lo tengo conectado en este momento, que está de hecho. Con la H. Ok, ok, esto lo probé. Es que sí me dijo en el tuto, pero como dejé de jugar ya algunos días, se me olvidó. Cantones. Muñeca, ¿qué tal? Dile que se vaya, Biff. Tenemos asuntos. ¡Arriba! ¡Ve a hacer unos emparedados chinos! ¿Qué problema hay? Necesitamos información. Hay unos payasos dando problemas. Han molestado a la hija de Luigi. Aquí hay muchos. ¿Tenéis más datos? Uno de ellos es una comadreja. Play 5, en México está como en 12.000 y 14.000 pesos. Sé quiénes son. Están en la antigua estación de servicio, a una manzana de aquí. Hacen trabajillos de vez en cuando, poca cosa. Sabía que era buena idea venir. Cuando es poca cosa, es lo tuyo. Sal por detrás y cruza la calle. Están allí. Gracias. Nos vemos. Oye, Polly, sobre la pasta... Tranquilo, estoy esperando a mi socio. ¿Cuántos detalles, men? Guitarras acá. Todos los adornitos. Uno oso. OMG. Llevas 3 semanas diciendo eso. ¿Qué pasaba ahí?
¿Tienes un asunto entre manos con Biff? Un tipo me va a traer unos trajes de los elegantes. Mexicano. ¿Te van a mandar trajes de México? No, idiota. Llegan de contrabando de un almacén de la ciudad. El sastre. La tuya, por si acaso. Nació allí, vamos. Vive en Holbrook. ¿El don lo sabe? Sí, claro, sacará su tajada. Pero tú no digas ni mu. No he oído nada. ¿Reconocerás a esos capullos? Sí. Porque no puedo correr más rápido. Lo único que tenemos que hacer es buscar a los tipos en Chinatown como nosotros. Ahí es. Una gasolinera. Smith. Lo haremos así. Entraré y empezaré a repartir palos. Tú haz lo mismo. Nada de disparos. ¿Has tardado mucho en pensar eso? No, es lo que se suele hacer. Oh, el título ni lo he cambiado, man. Oye, ni me acuerdo que puse el día de hoy. Ah, de hecho. En... Bueno, olvídalo. Vamos a ver. ¿Qué? ¿Qué hago? Te lo juro, el mejor culo que viste en mi vida. Oye, oye. Es el tipo de la otra. Hola, noche. Hola. ¡Echadme un cable! ¡Salille! ¡Así que eso te duele las cosas! ¡Muere, maldito! Home run. Vamos, haz algo. ¿Quién sigue? Salta la valla, que no se escape. Corre, no corre más. Mataron, men. Sí. Ahorita no, Digital Rain, estoy en stand-by de la minería porque no es worth en ese momento para mí. Mueran, perros. Oye, pero dijo que nada de... Pero no había dicho nada de... matazones. Creo que se va a enojar nuestro jefe. No sé cómo ponerme resguardo, ¿eh?
Jesus Christ. Ah, es con el control. Esto lo hago para divertirme. ¡Johnny! ¡Al suelo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sáquenos de aquí! ¡Mierda! ¡Tenemos que coger el coche, Tom! ¡Largo! ¡Vamos! ¡No podemos perderlos! Persecución. Cuidado, Tom. La carretera es un río. Tranquilo, todo controlado. Qué lento, man. ¿Has visto a alguien cagarse en los pantalones tan rápido? Aunque lo tope la lluvia, ese coche va dejando un rastro de mierda. ¡Maldición, man! ¡Se me escapa! ¡Esos payasos van a lamentar haberle echado el ojo a Sara! ¿Te has dormido al volante? ¿Suya? ¡Eso es que no te han visto conducir! El muy hijo de perra se ha jodido él solo. Bueno, no se van a salir con la suya. Vamos, liquídalo. No, no, no. Joder. Por favor. No quiero morir. No. No quiero morir. Joder, Tom. No puedes sentir pena por esos salvajes. Esos tipejos te matarían a la mínima. Tienes que apretar el gatillo sin pensar. Estoy seco. Pero ese ya es historia. No, tienes que asegurarlo. Joder, Tom. Espabila. Está en shock. ¿Recuerdas lo que querían hacerle a Sara? Sí. El man está. Vayámonos de aquí antes de que llegue la pasma. Ayúdale. Mejor que te acostumbres. Pues nos acostumbramos, nos acostumbramos. Ya sé, man. Hace un rato hice puro headshotazos, escopeta y cuánto, y está como que... Una escalera.
Esta vida me va a dejar sin blanca. Solo es suerte. En la siguiente recuperas tu pasta. ¿Quiere jugar, jefe? Hay que hablar de negocios, Polly. No hay marcha atrás. Unos socios nos han enviado esto desde el forense. Se llamaba Gilotti. ¿Lo reconocéis? Sí. Es uno de los niñatos que machacamos. ¿Cómo acabó con un tiro en la nuca? Sí. Nos lo cargamos. Le hicimos un gran favor a Polly. Era un violador, jefe. Sí. Pues también era el hijo de un concejal. Matamos al familiar de un político y así Morello se lo mete en el bolsillo. Oh, Dios mío. Y hay más. ¿Había alguien más junto a él? Sí, pero el otro ya estaba muerto. No me digas que era el sobrino del presidente. Dos tiros, Polly. Si vas a hacer algo, hazlo bien. Y... sí. Está ingresado en el St. Mary, pero saldrá de esta. ¿Os podría reconocer? No lo sé. Tal vez. Bueno. Vale. Mataremos dos pájaros de un tiro. El funeral de Gilotti será en St. Michael. Sam, tú estarás allí. Siéntate detrás y encuentra al cabrón suertudo. ¿Cómo lo reconoceré? Será el único que acaba de sobrevivir a un accidente. Se rompió el brazo. Va con cabestrillo. Sam va a necesitar una distracción para limpiar este estropicio. ¿Vas a enviar a Tommy a mojar el churro? ¿Es un burdel? Un club de caballeros, en la calle que baja de St. Michael. El Don ha invertido mucho en él estos años. Sam y yo también. A pesar de ello, el propietario ha decidido de repente hacer negocios con el señor Morello. ¿Quiere que vaya y le recuerde sus obligaciones? Sí. Y luego vuela al local. ¿Qué? Si Morello quiere robarme mis negocios, se llevará cráteres. Mira, Tom, no podemos enviar a Polly y a Sam porque las damas ya los conocen. No les dejarían pasar de la entrada, pero tú podrás pasar. Vale. ¿Qué hago con el dueño? Encárgate de él al instante. Y si alguna fusia te ve, servirá de advertencia. Una vez fuera de combate, ve a su despacho del último piso. Coge los documentos y el dinero que encuentres y pon los explosivos. Vincenzo te dará lo que te hace falta. ¿Y esa explosión será suficiente para que yo actúe? Sí. Pero sé listo. Solo dispara si sabes que no te van a pillar. Tommy, una cosa más. Una de las chicas le pasa a Morello información de nuestros asuntos. Antes de volar el local, ocúpate también de ella. ¿Qué? ¿Quieres que mate a una chica? Venga ya, Frank. La mala suerte se ha cebado con Tom. Pero hay que proteger a la familia. Se llama Michelle. Normalmente trabaja en uno de los pisos superiores. Tiene su foto en la carpeta. Hostia, cada vez... Muchachos, ¿todo claro? Cada vez son trabajos más. Sí. Tom. Más crueles. Todo claro, jefe. No me falléis. Más fríos. Ya vámonos. Después de todo, así es la mafia. La cosa nostra. Era conciliar, señor. Dice: el cuerpo sin vida de William Billy Gilotti, hijo del concejal de Lost Heaven, Roberto Gilotti, fue hallado muerto el pasado domingo con heridas de armas de fuego. Los agentes de policía lo descubrieron mientras investigaban un accidente de auto. De momento, no hay sospechosos ni se conoce el motivo de este asesinato sin sentido, pero todo apunta a un ajuste de cuentas entre bandas. 19 de noviembre de 1932. ¡Hostia, man! He oído lo de nuestra desgracia, Tom. Lo solucionaremos. Espero que hayamos aprendido. He oído que estás buscando algo que haga boom. ¿Vas a llevarte la bomba o qué? Ay, solo me puedo llevar una arma. ¿Piensas que el prostíbulo va a estallar por sí solo? Llévate a los putos explosivos.
Dales a esas chicas un pequeño susto de parte del tío Vin. Hoy no, Vinny. Tenemos que hablar. Entra. Espera un momento. Antes de hacer nada, escúchame. A ver. Es sobre esa chica. ¿Michelle? Sí. No tienes por qué liquidarla. Solo haz que desaparezca. ¿La conoces? Sí. He estado con ella varias veces. Es una buena muchacha, Tom. Quizá no muy lista. Pero no se merece que la frían solo porque le gusta escucharme cuando hablo. ¿Crees que se irá de la ciudad? Cuando comprenda qué le pasará si no lo hace. Sí, se irá. Toma $100. Dáselos. Asegúrate de que se marcha lejos. Vale, Sam. Veré qué puedo hacer. Es lo único. Vete ya. Ok, pues nos pidieron no eliminarla. Michelle, era la que estaba en la carrera, ¿verdad? Tom, esta será la última vez que hablemos de ella. La última. Ya te he pedido lo que quería y me has escuchado. Dejémoslo así. Vale. Mantén la calma cuando llegues al hotel. Ve a dónde tienes que ir y no hagas nada sospechoso. Hay una forma de hacer... No creo que te cueste encontrarlo. O sea, en primera persona. No, pero no tardes mucho. Guilotti, el carro, la conducción. No creo que haya mucho que decir sobre él. Cuando explote la bomba, haré mi parte. Vale. ¿En qué mundo vivimos que la cagas y te mandan al burdel, mientras que yo me quedo limpiando tu mierda en un funeral? ¿Te parece justo? Para mí es solo trabajo. Eres todo un profesional. Esta vez termina el encargo, ¿vale? Hace tiempo que no entro en una iglesia. Seguro que todavía siguen cantando las mismas canciones. La última vez que fui, sí. Eran las canciones que oía de niño. Sí, no me pareces muy religioso. Es el funeral, Tom. Eso es todo. Todo el mundo busca apuntarse con las pistolas y liarse a tiros entre las familias. Llegó un momento en que había tantos funerales que dejé de ir a la mayoría. Son un muermo. Pues es una pena, porque siempre vas vestido para la ocasión. Menudo chiste, Tom. Apúntatelo. Gracias. Lo haré. Pero las bodas... Las bodas no son tan aburridas. Iría a alguna. ¿Estás en ello? Supongo. Bien, porque a Polly ya lo doy por un caso perdido. Ninguna mujer se pega a él, ni bañándose en pegamento. Ya encontrará a alguien. Tom, si hasta su madre ha perdido la esperanza, tú también deberías. Está grande como quiere el mapa, ¿eh? El mundo abierto. Aquí hay un chota. ¿Así conducías de taxista? ¿Por qué frenó de la nada ese men? Maldito troll. Esta es tu parada. Le daré el pésame a la familia de tu parte. Buena suerte. Igualmente. Good luck. Ok, la policía no vio nada. Ahí vengo, compás. Compórtate.
quédate aquí dentro, ¿vale? ¿Sabes dónde puedo encontrar al dueño? Yo solo vigilo la puerta, amigo. Hola, guapo. ¿Has venido aquí a por mujeres, bebida o ambas cosas? Por una chica. Y un asunto pendiente con el dueño. Con lo de la chica te puedo ayudar. Pasa, busca a una chica que te guste y podréis conoceros mejor arriba. Cierren los ojos. Sírvete una copa, relax. Ven cuando estés listo. ¿Te apetece pasarlo en grande? Ven por aquí, encanto. No, estoy buscando a una amiga, Michelle. Claro que sí. Ven a mi habitación y me hablas de ella. Ajá. Solo quiero hablar. ¿Sabes? Suelo oír eso a menudo. Seguro que tampoco eres como los demás, ¿verdad? La verdad es que no. Oye, pero quiero a Michelle, no quiero a... Arriba en la 208. ¿Eso es todo? Eso es todo. Ojalá todos fueran como tú, encanto. 208, dijo, ¿no? ¡Que chille! Oh, ¿por qué hay tantas armas aquí? La vas a matar, 206. Voy a empezar a ver si rompo. Pues acá está. Siento que puedo encontrar en las demás puertas cosas, pero... ¡Ah! ¡Ah! ¡Largo! ¡Fuera de aquí! ¿Eres Michelle? ¿A qué has venido? ¿Conoces a un cliente que se llama Sam? Puede, hay muchos Sams. Lo conoces. Trabaja para Don Salieri. Quizás le hayas sonsacado alguna cosa que otra y quizás Don Morello te haya ofrecido dinero por lo que te cuenta. No, Sam confía en mí. Yo no he dicho nada y él lo sabe. Pues el Don está perdiendo una fortuna porque alguien no es capaz de cerrar el pico. Yo solo estuve de cháchara con las chicas de Morello. No lo hice con segundas. Dile que lo siento. Dile al Don que no volveré a abrir la boca. Ya lo sé. Lo siento mucho. ¿Tienes miedo? Bien, que no se te olvide jamás qué es lo que se siente. Ahora sabes lo que es estar con un pie en la tumba. Como vuelvas a asomar tu cara por esta ciudad, acabarás con dos balazos en la cabeza. ¿Me has entendido? Da gracias de que Sam sea tan bueno. Vístete, todo esto va a saltar por los aires. Gracias. Agradécemelo, no volviendo. Oh my God, man. Qué intimidante. ¿Qué dice aquí? Nota del dueño, Michelle. Pasarás el día en la habitación 208 con los chicos de Morello. Yo estaré abajo en el salón y te los iré mandando.
Dale lo que quieren y tanto como quieran. Si te quejas, perderás tu puesto. Hay muchas más chicas como tú. Ven a mi despacho en el piso de arriba con el baby doll dorado que tanto me gusta. Si crees que puede hacerme cambiar de opinión. Bueno, ya sé que está abajo. El patrón de aquí, vamos a hacerle saber quién manda. A ver, nomás por curiosidad, romperemos una puerta. A ver, aquí qué. Romperemos una puerta y vamos a ver si hay algo chidori. Esta, por ejemplo. Ajá. Un easter egg. Bajamos. Como que el lugar está muy abandonado. ¿A poco sí, Lord Ignis? Buenas tardes, señor. Acérquese a las chicas sin miedo, si no lo hacen ellas antes. ¿Una bebida mientras echa un vistazo? Cállese. Por una próspera y duradera amistad entre el hotel... ¿Quién es ese? ¿Va con vosotros? Señor, debo pedirle que se vaya. Por una próspera y duradera amistad entre el Hotel Corleone y la familia Morello. ¡Abrid fuego! ¡Llamad a la policía! ¡Pero hoy! Este será tu fin. Ahora sí que me has miedo. XX Karin Doputa XX dice: disparale desde la cocina. Voy a acercarme por un lado. ¡Cad un mejor ángulo ya! Me va a matar. Creo que por aquí había un botiquín. ¿Dónde? ¿Quién me está disparando? Balas.
Ocupo curaciones. XX Karim Dokuta XX dice: femicidio. ¡Tome! A ver, ¿dónde me dejarán? Es que la verdad, la sensibilidad no me ayuda. Se mueve muy, muy... muy rápido. ¿Qué necesidad? Sensibilidad, ahí va. Vamos a bajarla. Ahí está. Vamos a ver. Men, ¿qué onda? Qué fácil me muero, ¿eh? También le hice sufrir un montón. ¡Maldito doble co! XX Karim Dokuta XX dice: ¿puedes cambiar la pistola a la mano izquierda? Pícale a la rueda del ratón a ver si hay es. A ver, vamos a ver. Me muevo a cubierto.
Me la bañé, me la bañé. Estoy cargando a todos, ¿eh? Te juro que no es lo que parece. ¿Qué rayos? Ah, lo siento. Dice, carta a Morello. Dice, querido señor Morello, puede que los siguientes patrocinadores les sean de interés. Puedo proporcionarle más detalles si lo necesita. Varios concejales de la ciudad y un congresista, altos cargos de Oficina Tributaria Federal, el subdirector del Servicio Penitenciario de la Junta de Apelación, el director, todos esos están en la nómina de Morello. Además, varios de los socios de Salieri están interesados en nuestra chica. Si le gustaría, le gusta hablar de la, en la cama. Estaremos atentos a cualquier información que nos desee, que pueda ser interesante. Un saludo cordial. Malditos. Son unos traidores. Dinero. ¿Dónde están? Acá. Carta Frank, querido señor Coletti. Debo disculparme por haber faltaba nuestro encuentro habitual de la semana pasada. Tenía asuntos familiares urgentes que atender, que surgieron de imprevistos. Lamento escribir para anunciarle que al final de nuestro acuerdo... anunciar el final de nuestro acuerdo. El señor Salieri ha sido socio fantástico durante muchos años. Agradezco mucho su apoyo y sus sabios consejos. Junto a esta misiva, encontrará la devolución de la inversión del señor Salieri. Más $100 como gesto de buena voluntad. Nuestra puerta estará siempre abierta aquí en el Coleone. Recordamos a nuestros amigos. No entendí nada. Coloca la bomba. ¿Dónde mero? Aquí. Estoy en problemas. Mierda. Haciendo comisiones, Lorik Neal. Una skill que tengas de, por ejemplo, dibujar o editar o algo, puedes. Maté un policía, man.
Estoy matando a policías, men. Ese tiene mala pinta. Pues bueno, al final, si mato a todos los que me vieron, nadie va a saber que fui yo, así que... No sabemos nada del tejado. Parece que lo hemos perdido. Muy bajo que hayamos caído, en la muerte hallaremos la redención. William fue un pecador, sí. Pero también fue un buen hijo, un hermano protector y un amigo fiel. Y por estas virtudes, rezaremos para la salvación. Y ahora, uno de los amigos íntimos de Billy quiere decir unas palabras. Gracias, padre. Ahí está, man. Esto. Solo quiero presentar mis respetos. Billy, nunca te lo dije, pero fuiste como un hermano. Más que un hermano, eres mi brother. No sé cómo. ¡Cuidado! ¡Ahí! ¡Es él! ¡Es el que se cargó a Billy! Valiendo. Podrías haber puesto fin a esto hace días. Estoy muertísimo, man. ¡No tienes!
¿Creen que disfruto con esto? No, lo que tuve que matar por tu culpa. ¿Qué has hecho? ¿Profanar la casa de Dios? Eran criminales, padre. Ladrones. Normalmente en la noche es dinero. Estamos hablando de... asesinos. Y Dios los habría perdonado. No sé... si se hubieran arrepentido. 10 de la noche. ¿Cuál de ellos se habría redimido ayudando a los pobres? ¿Quiénes habrían como salvado? Hasta la 1 o 2 de la madrugada. Ninguno, padre. ¡Ey, no se ha muerto! Cabrón. Si tienes algo que confesar, ya estás tardando. ¡No derraméis más sangre! Lo siento, padre. Considéralo un acto de castigo divino. ¿Estamos en paz? Sí. Por ahora. Por las molestias, padre. No quiero tu dinero sucio. Pero sí el de ellos. Está igual de manchado de sangre. Con eso bastará para tapar los agujeros de bala y comprar su silencio. Dígale a la policía que los pistoleros tenían acento de la costa este. Que no eran de la ciudad. ¿Vale? No mentiré. Pero tampoco les contaré nada. Bien. Dios quiera que no tengamos que volver. ¿Dónde te habías metido? En cuanto entré en la iglesia, sus hombres me reconocieron y me siguieron hasta la salida. ¿Dónde están ahora? Acompañando a todos estos. Tenemos que irnos. In nomine Patrii. ¿Qué es eso? Oh my god. Ahí detrás. Chocaron. No sé qué has hecho en el burdel, pero la pasma está que trina. Fue un desastre, pero no dejé ningún cabo suelto. ¿Ninguno? No. Ninguno. No lo creo. Deben haber llamado a todo el cuerpo. Ahora compare. Vamos, Tommy, piérdelos. Eso intento. Lo
Otra vez. ¡Ostras, me dieron! Ok, lo estamos logrando. Agentes, abandonen la búsqueda. Regresen a sus patrullas. Bien, los hemos perdido. Gracias a Dios. Me va a costar Dios y ayuda olvidar este día. Que lo digas. Tenemos que volver al bar y escondernos. Sí, tendremos que escondernos durante semanas. Tranquilo, el cura mantendrá el pico cerrado. Morello estará furioso y Paul y tú estáis limpios por lo del hijo de Guilotti. El jefe estará contento. Siento que se hacen más problemas con... Tratando de tapar unos problemas, se hacen más problemas. Así lo siento. ¿Así conducías de taxista? Creo que no. Gracias otra vez, Sam, por ayudarme. Creía que me había llegado la hora. Sé que tú habrías hecho lo mismo por mí. Así es, pero cuando estás tan cerca de no contarlo... Joder, es demasiado. Me lo dices o me lo cuentas. No le des más vueltas. Lo mejor que puedo enseñarte es que no le des vueltas a nada. Excelente. Qué emocionante misión, ¿eh? Estuvo emocionante, aunque siento que esto se está complicando cada vez más. Las misiones son más duras de hacer, más frías, sanguinarias, y los problemas se están acumulando y las cosas tienen pinta de acabar mal, pero bueno. Muchas gracias por acompañarme en este capítulo y nos vemos en el siguiente video. Bye. Si te apuntas para otro balo. Sí, ya voy a pagar, loco. Y ojalá es. No, mejor ya pago, porque aunque no voy a... No, mañana no voy a ir a jalar. O sea, voy a poder prender en la tarde. Desde la tarde, de hecho. Se supone. Ojalá y las cosas se acomoden bien. Pero bueno, el punto es de que no jalo mañana. Entonces voy a andar acá desde más temprano. Pero me tengo que levantar temprano, ¿eh? Así que...